Quien no conoce a Pepito es porque no es de Salta o vive en otro país. Desde niño quise conocerlo, estrechar su mano y agradecerle por tantas alegrías, por tanto talento y amor puesto al servicio del pueblo. Porque él es del pueblo, porque él es un verdadero artista popular. Hola, Pepito. Hola buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Hola Tobia, muy bien, gracias. Andalo, hola Tobi, hola de Gracias por estar con nosotros. Eh, eh, te, te, quería conocer, te quería conocer. Bueno, eh, acá me tienes. Bueno, Pepito, te quería agradecer mucho. Soy un hombre de palabra. Ayer cuando estaba hablando con Rodolfo, tuve la oportunidad de conocerte. Este, bueno, ¿quién no te conoce, el que no vive? El que, que vive en Salta y no te conoce, o no es de acá, o no sé, se la pasa durmiendo, digamos. Te quería agradecer mucho. Mi hijo también te quería conocer, ya así que. Eh, queríamos charlar con vos a Gracias. solas. Gracias. A solas. No queríamos que esté Rodolfo, así que te agradezco por Sí, suerte que mi podio pira. <laughs> Pepito, ¿cuántos años tenés vos? 62. Eh, está. Si de mantenés. andar transitando por todas las escuelas de la provincia, de Salta. Los barrios, los comedores, los merenderos y los hogares de ancianos, que es lo que nos gusta visitarlos de vez en cuando, o por lo menos una vez al mes, en alguno de ellos, festejándole el cumpleaños de todos los abuelos. Mirá vos. ¿Y dónde, dónde naciste, Pepito? Yo nací en Puerto Callao, en el Perú. Ah, ¿sos peruano? Sí, soy peruano. Mirá vos. Allí un viejo escultor tenía un sueño de que una obra de él hablara. Y había un, un palo, un tronco que su abuelo ya se lo había dado a su padre para que hiciera un juguete, pero como las actividades del trabajo, el taller, nunca dieron tiempo para que ese juguete fuera realidad. Entonces cuando conoció a Richard Smith, el ventríloco argentino, en un parque de diversiones en Puerto Callao, eh, Abraham Gitter se dio cuenta que podía cumplir su sueño, así que lo invitó y le ofreció que podía hacerle un personaje. ¿Vos sos hijo de Abraham Gitter, entonces? Y más bien él es el artesano que, que hizo mi figura. Yo soy hijo de Dios. Mirá vos, y desde entonces que venís en los escenarios. Desde entonces, compartiendo con Arede, de escenario en escenario, sea precario o no, siempre estamos ahí. Sí. El, el escenario no es necesario es que exista físicamente no. para que nosotros pudiéramos salir y divertir a los que están. ¿Y cómo, cómo se conocieron ustedes dos, vos con Rodolfo? Bueno, yo lo conocí en, en una inauguración de un casino en un club social de Lima, donde lo habían contratado a Richard Smith y en el momento que lo estaban presentando, la hija de Abraham Guite, porque falleció eh, el, el tallista, eh, le entregaba a Arede. Entonces Arede me tomó y pasó el telón, puso la silla, me puso en su rodilla y ahí nos descubrimos, tanto él como yo. Yo desorientado porque era la primera vez que conocí a un público y estaba con gente extraña para mí. Mira, vos, sé es que la, la gente, bueno, conoce una faceta tuya, ¿no? Pero también eh, vos, sos una persona que te gusta opinar de política, por ejemplo, ¿que ¿vos tuviste muchos amigos, presidente? Tuve amigo presidente. ¿Conociste presidente? Bah, de, de, Amigo, amigo no, pero por lo menos conocido y al lado de él, ¿no? ¿Te, está, te estás cayendo? si queréis ir para sí. atrás un poquito? Ah, Voy para atrás para no caerme. Ahí está, ahí, ah, está, está, ahí perdón. está, ahí está. Ahí está. Medio refaladizo, Sí, 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 es que, bueno. Eso es. ¿Conociste al presidente? Me dijiste? Claro, estuve con Menes, estuve este, con De La Rúa, y en la época de facto tuve con Videla, sí. en este lugar donde estábamos, y con Onganía. Así que tuvimos ahí. Y gobernadores muchos, ¿no? Gobernadores casi todos los Ah, que me pasaron. dijeron que, que, fuiste, que fuiste amigo de don Roberto Romero, pues. Muy ser? amigo, don Roberto Romero, él me llevaba a todas partes. Tengo más de 3.500 horas en vuelo, en helicóptero con él, recorriendo toda la provincia. De alguna forma yo era guía de él por dónde ir porque conocía. La, las escuelas del interior, así que... Mira vos. Y él se prestaba y enseguida con mucha bondad, con mucho cariño, con mucho respeto y responsabilidad, sí. hacía bajar el helicóptero para saludar a los lugareños. Y digamos que por tu relación con Romero, vos te puedo hacer una pregunta así, eh, digamos que la gente me, me pidió puntualmente que te pregunte si sos peronista. Yo soy peronista desde que nacido, prácticamente, porque cuando entré a Argentina, el... El gobierno, del peronismo estaba procrito y había una ley que prohibía que se pudiera nombrar a Perón o algo por el estilo. Entonces, yo solamente de contreras, no que era, grité viva Perón. No ¿Para qué lo hice? ¿Para uh. qué lo hice? No sabe. Puede ser que te metieron un preso. Por claro, este... pues el área de me por la boca también. Este, este de Alcahuete, pues, gorila, no quería que, que, que yo dijera lo que sentía y no era solo lo que yo sentía, sino lo que todo el pueblo estaba conmigo. Mirá vos, oh. Me metió en la valija y yo igual le canté la marcha peronita dentro de la valija. Y bueno, el comisario lo llamó a él y este infeliz que ha hecho me aculpó a mí. Me dice, no, yo no soy, es Pepito. ¿Y, y este, cómo vos lo conoces? A, me dijiste que sos amigo de Urtubey, también, puede ser. Sí, Urtubey fue el gobernador cuando fue este, diputado este, nacional. Eh, me hizo un homenaje en Buenos Aires, en un buen plácito directamente desde de, el Senado, de, el, digo, el, de la legislatura de Buenos Aires. Mirá vos, del Congreso. Del Congreso, Congreso. sí, de hace, eh, de hace mucho tiempo, ¿no? Mirá vos. ¿Y que Vos sos una persona que recibió absolutamente todos los premios junto con Rodolfo. Tampoco le quité mérito a él. Rodolfo también. Sí, eh, el creo único que... mérito que tiene es llevarme bueno pero él... y de cobrar <laughs> él cobra y él cobra, cobra sí yo pago? laburo y él cobra él es dice que ah. no pero es así mira vos bueno fuiste fueron ustedes dos son una, personas que, que realmente se ganaron todos los premios todos los premios a y por haber pero hubieron dos de los cuales me gustaría que me conté la anécdota eh, hubo un premio que este, no sé si fue el Olimpia el o... Olimpia sí no pero había otro premio que el, el premio donde, donde no querían que vaya vos no ese fue eh, a ver, espera que me haga memoria. Ese fue el premio que me dieron ahí en... Eh, este, el Alejandro Primero, pues. Sí, ser? ahí fue, ahí fue fue sí, con, sí, sí, en sí. octubre del 2008, cuando ya había ganado Urtubey. Sí. Y contame, contame, todavía contame. No, era, no era gobernador. Claro, había ganado, pero eh, todavía no había asumido. Entonces la, la, la gente de, del premio no quería que fuera yo, sino que fuera Arede, porque era algo etiquetado, viste. Entonces, cuando yo salía al escenario lo vi a Urtubey y le dije, ¡eh, acá está Urtubey, dije yo, este uh -huh. eh, eh, sabía que la gente quería un cambio, por eso él se ha cambiado de partido, pues <laughs> y bueno, ah, yo sí. le dije, espero que le vaya bien, porque a él le ha ido bien, claro. entonces nosotros qué esperamos, que a nosotros eh, también nos fuera bien con, con su gestión, así que le, le dije a él. Que, uh -huh. Vos fuiste a recibir el premio y qué pasó ahí. Y, y ahí, ahí, cuando me sacaron, se sorprendieron todo. Y bueno, lo hablé, hablé en parte de política también, porque bueno, tenía que decirlo, ¿no? Uh -huh. eh, tenía el área el, el, el venía pechando y sufriendo durante los 12 años del gobierno de Romero el, el mérito artístico que no se lo querían dar, no sé por qué motivo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí nomás aproveché, ya que estaba Urtubey, iba a ser gobernador, uh -huh. que ya era gobernador electo, le dije que no, que no se olvidara de nosotros. Y él claro. también, en, en octubre de ese, del primer año de gestión, nos dio el, el mérito artístico a la red. Mira vos, qué bueno. Bien, Gracias a mí. Bien. Después el otro dice que no. Bien, bien por. Bien él dice por, que yo no hablaría sin él, pero él, él se olvida que él no comería si no fuera por mí. Claro. Después vos sabés que me enteré de algo también eh, en esto de que soy una persona reconocida. Eh, hay un, una iniciativa de, 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 de ciudadanos salteños que quieren que que vos te inmortalizado en una figura junto con Rodolfo en la plaza, ¿no? Sí, Chile. eso, eso ya también tiene historia, eso, ¿no? Uh -huh. Allá por el 2006 un tal eh, Romero, de, que trabaja en la, en la dirección de renta uh -huh. y maneja muy bien las computadoras, hizo un monumento virtual. Entonces él colocó el monumento virtual ahí en la plazoleta cuatro siglos y toda la gente iba a verlo y esa, esa cosa. eso en 2006. Después, ¿Tú eh, eh, vino el Cuchi? El monumento claro, de, el monumento de Cuchi está en la una plaza. Cosa es mucho así tiempo es para, después, ¿eh? para vos? ¿Ah? ¿Estaría bueno que haya así un, una, una.? Yo una creo estigura. que no solo para mí, sino que estaría bien para, para todos. Lo que pasa es que se armó una comisión para rendir un homenaje a los artistas populares, uh -huh. o los artistas del pueblo, a los artistas genuinos. Uh -huh. Entonces, eh, se pensó en la figura de Rodolfo Arede y quien te está hablando, el muñeco Pepito, porque reunimos las condiciones de todos esos artistas. No. Somos gente que no hemos ido a universidades, no hemos pasado... Populares, por... artistas populares. Somos artistas populares, claro. Entonces eh, el escultor, que fue Ricardo Cerrudo, regaló la, su trabajo para que la obra fuera posible. Nosotros juntamos el bronce en muchas escuelas del interior. Hubo gente salteña, de Mar del Plata, de Córdoba, de Mendoza, de San Luis, de La Rioja, que nos mandaron bronce para que estuviera ahí. Pepito, y mucha gente humilde también puso su, su, sus cosas para que la estatua fuera realidad. Pepito, y está parada, está ahí en la municipalidad. Pepito, cuando dijiste mucha gente humilde, eh, me gustaría, si es que si vos querés, obviamente. Que me, que me conté dos anécdotas, porque este, la figura tuya, puntualmente, la de Pepito, hubo, hubieron dos personas que realmente fue... Rodolfo me contó, pero me gustaría que vos conoces tu versión, de, dos, de una señora que, que donó monedas del 1800 y otra persona también, otra mamá que vino con, con algo también, con un pedazo de bronce, que, para que bueno para colaborar en tu figura, ¿no? Que, ¿Me puedes contar eso? ¿Cómo fue? Mira, cuando nosotros estábamos en campaña, que íbamos a las escuelas para que los chicos trajeran una llave, un candado, un picaporte, los billuterí de la mamá, repartíamos un volantecito para que el chico no se olvide, donde decía el bronce para Pepito. Entonces ahí tenía que traer. De esta manera, ese, ese, ese papelito fue a la casa de esta familia, que se acordó de su mamá. Ellos eran del de Breal, allá de Rivadavia, Banda Sur. Y cuando veían que sus niños terminaban la primaria y no podían continuar estudiando porque no había otros medios, la mamá decidió venirse a Salta con, un, con los chicos a vivir a Salta para que los chicos pudieran ir a la escuela. Entonces cuando llegó a Salta quería hacer su casita. Y como estaba en un lote que no era de ellos, sino privado, la municipalidad le había prometido que le iba a entregar un lote. Entonces con esa promesa ella comenzó a juntar dinero para poder hacerse la casita. Y cómo lo juntó dentro de un tarro, iba metiendo la monedita del valor del hierro, el cemento, la arena, para que mañana pudiera hacer su casa. No. Nadie le dijo a esta mujer que cambió el sino monetario y que todas esas monedas que tenían dentro del tarro ya no valían nada. Fue un dolor muy grande para ella. Y esto es una parte de la historia. La otra es que su hijo menor, el que quedó allá en el Breal, una vez cuando nosotros fuimos a divertir a los chicos de la zona, le, el arede junto conmigo, le regalamos un jueguito electrónico muy raro para los chicos del lugar, porque ahí no hay ni dónde comprar pila. Claro. Entonces, cuando la madre se enteró de ese juguetito, dijo a este señor, hay que hacerle un monumento. Entonces, cuando este cartelito apareció en la casa de esta señora, dijo, esta es la voluntad de mi madre, que, ese, que esa moneda fuera parte del bronce para que el Pepito fuera eterno en la ciudad de Salta. Y ahí están. Mira vos, mira vos. Y la otra historia sí. es una mamá que tenía a su chiquito de 8 años, así como ...como, como, como Tobía, todavía. Este, no, que sí, le gustaba tío. coleccionar las la fotos de Pepito. Entonces Ajá. él tenía colecciones donde veía, sacaba en el diario, las revistas que se publicaban, él las pegaba en un cuadernito. Lamentablemente por un accidente falleció y entonces su mamá vino con el cuadernito a mostrárselo a Arede y a mí y me dijo que eh, la, el cariño que tenía. No obsequiaba el único bronce que ella poseía, que era la placa que estaba en el cementerio de su hijo. Uh, Así que fuerte. esas han estado de, de mucha emoción y mucho ¿no? valor. La verdad eso demuestra un amor incondicional a, hacia vos, Pepito. Porque... Claro, eso muestra el, el cariño que tiene la gente por mi persona que he pasado por, por esta vida haciéndole cosas que uno cree que es solamente un espectáculo, un escenario, sin embargo deja mensaje muy profundo en la historia de, la, de los salteños. Yo creería, y que estoy casi seguro, que no hay familia en Salta que no haya movido a alguno de sus integrantes a hacerlo divertir. Pepito, te, te hago una propuesta. Como el tiempo es corto para es la corto. entrevista, me, yo te hago preguntas y vos me respondes cortito, un ping-pong de preguntas. Bueno, ¿Puede no, ser? ¿eh? Sí, puede eh. ser. Así sabemos un poco más de vos. Bueno. Eh, vos creen dios pepito sí creo, como no voy a creer en dios cómo ah, sí, sí, ¿no puedes subir sí, una el, foto el, el, con el papa el de vos, claro estoy, está, está con el papa el área de que ha sido uno de los premios más grandes que le dio la vida no Mira vos. gracias a mí gracias ¿Sí? a mí qué pensaba el gobierno de macri y ahí está desorientado como nadie ¿Sí? a pesar de todo va pensamos por lo menos el, el mensaje ¿no? que está oh, desorientado uh -huh. no le encuentra el agujero al mate ¿Vos estás más desocupado o estás sin trabajo ahora? Y uno, uno, uno eh, ve en, 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 en lo cotidiano, en lo diario, en el, en el supermercado, en la verdulería, que la gente compra midiendo cosas, como que no le va a alcanzar, como que no llega, que paga más impuestos que antes y muy elevados, que si bien es cierto será la fiesta que él habla y que él dice, pero el pueblo está sufriendo. Es decir, una manera de gobierno sin pensar en lo más humilde. ¿Qué pensaba de la policía? Bueno, la policía está para justamente... Porque eh, vos, vos tuviste, tuviste tu problemas con la policía, Sí, ¿no? yo tuve. Y Rodolfo pero, también. Pero no, no te encuentras la policía. Yo apoyo mucho a la policía, uh -huh. estoy, estoy con la policía este, infantil y creo que los agentes están para eso. Uh -huh. Lo que pasa es que estamos viviendo en, en, en un mundo, diríamos, no, solo, no es un privilegio argentino, de que cada uno hace lo que quiere. La policía no tiene la culpa que las leyes estén hechas más para los delincuentes que para, para la justicia y para lo justo, ¿no? Hablando de justicia, de delincuente y de ley, ¿qué pensás de la justicia de Salta? De Salta no es de, del país, no, no de Salta. No, no, no creo que Salta tenga ningún ¿Hay justicia. ¿Hay justicia para pobres, justicia para ricos? Yo creo que sí, yo creo que no hay justicia, diría yo. ¿Sí? Es decir, la justicia está condicionada según el lugar. ¿Y qué es lo que observo en la justicia? Veo casos así gravísimos, ¿no? El último que salió de esta niñita de 10 años embarazada, la justicia se pelean entre ellos, que al final el, el responsable queda en libertad. Es decir, la, la, la pelea entre los jueces y los cargos hace que no se haga justicia. Ah, mira, interesante lo que decís. Y, fútbol, ¿de qué hincha yo soy de boca, pero no soy fanático, no soy de uh -huh. boca simplemente, ¿no? Sí, le y, y no, y no soy fanático por culpa de Ares de que él es derribe. Entonces, para no chocar y por una estupidez como, como el partido de fútbol, porque no hay más que un partido de fútbol, no, no tiene sentido de la forma que a veces la gente se disgusta y pelea por algo que hasta si ustedes lo observan bien y profundamente, es circunstancial. Ganar o perder no significa ser el mejor. Simplemente lo importante es haber jugado. Eh, Rodolfo, ¿y cómo nos ves con chance? No, Rodolfo, el... no soy yo, yo soy Ay, el perdón, muñeco Pepito. Perdón, perdón, disculpa. Es que bueno, por ahí, lo que pasa es que ayer estuve con él y bueno. Claro, me... la verdad es que un... Y este ya una... se va a tomar hasta, la... sí, hasta, hasta se... el agua. Se me el le han traído el... poco, ¿no? <risa> <risa> le gusta el té. Eh, este, Pepito, ¿y el che, ¿no ves con chance para el Mundial o no? Sí, ¿reduce? mucha chance, no, ¿no? Ya te he dicho recién. El, el, el fútbol es eh, circunstancial y, y no hay mejor ni peor. Es cuestión del momento y espero que estén bien preparados para, para poder rendir como corresponde. Si se gana y se pierde, ya algo hemos ganado. Estuvimos allí, eso es lo importante. Mira, acá estoy, porque me lo prestó Rodolfo. Está, acá tengo está una viendo? foto, una foto tuya. Eh, está hecho un pibe acá. Ah, cuando era chiquito. Sí, sí, la verdad te, te estás riendo como siempre. Esa, esa foto es de 1959. Mira vos, eh, viste que estos tiempos son complicados, a los papás por ahí les cuesta educar a los hijos, ¿no? Que vos como gran conocedor de los chicos, Pepito como un gran conocedor, como a, tenés miles de amigos de niños, ¿qué consejo le darías a los niños eh, que a los niños de hoy, digamos, a los niños que están con la tecnología todo el tiempo. ¿Qué es el problema. Le el problema es no darle el consejo a los niños, sino alertarlo a los grandes. Que los chicos no tuvieran acceso a toda esta tecnología a tan corta edad. Uno mira chiquitos de un año, dos, tres, manejando de estos aparatos que no están hechos ni compuestos para ellos. El aparato va a obedecer la tecla que toque. Entonces ellos navegan por un lugar totalmente extraño y se van familiarizando con un mundo que no existe para ellos, que es el de la niñez. Pues este aparato lo único que ha permitido es que el chico deje de ser niño para ser adulto en tan corta edad y no tener el pensamiento de la ilusión, los sueños, la fantasía de la alegría de poder ver, por ejemplo, los chicos que me ven como, como tu hijo hoy, me está viendo hablar acá junto con él, es una ilusión de un sueño cumplido que no muchos podrán tener esta suerte. Sí, bueno, yo te lo agradezco profundamente. ¿Y qué consejo le daría a este Pepito joven que ve acá? Ese ¿Qué consejo, Pepito ¿qué joven, le el consejo que yo le daría es que haga lo posible de salir más tiempo de la valija, porque a veces, eh, si bien es cierto, Arede vive de esto y le pagan. Las otras actuaciones, las gratuitas, son gracias a mí. Y fue gracias a ese Pepito que vos tenés en la foto. Pepito, ¿vos te consideras un buen vecino? Sí. sí. Eh, nosotros hemos sido destacados por la municipalidad y el Consejo Deliberante uh -huh. como vecino ilustre y, y vecino destacado del, del barrio del Tribuno. Junto a otro, no me va a creer que somos los únicos. buen, lo único, un buen ¿no? ciudadano. Como buen ciudadano, sí. sí. Pepito, vos es que eh, vos sos una persona. Eh, a pesar de que sos una persona, un artista popular, porque eso es lo que sos, sí. eh, sos en, en muchos aspectos tenés un bajo perfil. Yo me enteré, digamos, de que de que voy y Rodolfo eh, ayudan a mucha gente. Ayudan mucho a, a mucha gente, a muchos niños. Hay un cumpleaños, y me dice él que hay un cumpleaños, y vos le decís: Pará, 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 nos metamos acá, quiero saludar a los compañeros. Así compañero. es. Así hace. Sí, así hacemos, pero no solo eso, ¿no? ¿no? Creo que nuestro designio en este mundo y en esta tierra y esta creación, que creo que es una obra del Señor, es para que nosotros que podemos, que tenemos la posibilidad, que nos abren las puertas de poder hacer algo por quien necesita. De esta, de esta forma, Arede siempre está presto como un bombero voluntario a salir corriendo ante las necesidades. Puedo contarte miles de anécdotas. Cuéntame por ejemplo, por ejemplo en, ahí en el municipio de San Lorenzo, el anteño pasado, eh, hubo un incendio. Entonces se vale. enteró Arede, inmediatamente llegó antes que los bomberos y vio que todo se había quemado. Entonces le dijo a la señora que no se hiciera problema, que él iba a solucionarla en parte. Entonces el, el, después que pasó todo el, el problema, miraron la situación, cuál era el primer problema, no había agua, porque los caños eran de plástico, se habían quemado todo, quedaron sin agua. Y no había luz, en la, en los cables pasó lo mismo. Entonces el rey fue a su taller, buscó sus herramientas, le puso agua a la gente inmediatamente, le puso luz para que la tuviera, cargó a la mamá del, del la, 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 la dueña del hogar, la llevó al depósito y de ahí trajo ropa, cama. Eh, eh, cortinas, ventanas, todo lo que se había quemado para reconstruir su casa. Ares de junta todo esto gracias a, a la ayuda de muchos, ¿no? Por ejemplo, el Hotel Provincial Plaza, cuando descarta las camas, las cortinas, las alfombras, Ares de las lleva y se le entrega a esta gente que la necesita y estamos siempre listos para ayudar. Mira, vos, oh, qué lindo. Eh, vos sos una persona que generalmente está sonriente, pero me imagino que también tenés tu momento de, de, de soledad y también de tristeza. ¿Vos llorás, Pepito? Y sí, a veces lloro cuando veo las injusticias, cuando veo las cosas que realmente hacen daño porque la culpa se podía haber evitado, uh -huh. entonces me duele profundamente, ¿no? Eh, y, y lloro por dentro, me sube la presión, la, el aserrín se conglomera en mi mente hasta que no me deja pensar y no te olvides que yo estoy dentro de una valija encerrado en la soledad y en la oscuridad de la incertidumbre, que qué pasará cuando salga. Mira vos. Y la última pregunta que me, me pidió la señora de acá del hotel que te pregunte: ¿Vos estás de novio o estás casado? ¿Qué onda? No, a mí me gustan todas las chicas. ¿Todas? No, claro, yo bueno, soy no. la ilusión y el sueño de ella. Bueno, Capaz está. que ella te ha preguntado a propósito a ver qué posibilidades tenía. ¿Vos crees? Y sí, ¿qué crees que te diga? A mí me gustan cuando las miro y las observo pero la las vos... grabo dentro de mí y la capacidad de mi memoria la atrae trae, la desde el tiempo hasta que aparece otra y me olvido de esa. Eh, pero... No. O sea, casado no está, por lo, que, por lo que me está diciendo. No, casado no. no. Solterito y dueño no. de mi vida. ¿Viste que ahora se divorcia mucha gente? ¿Vos qué opinas de eso? Si, sí. Se casan y se divorcian eh, Es una cosa, una constante, no es como que la familia. Esa es la el cultura familiar. Vida, claro. se, ha cambiado mucho, ¿no? Se, se, per, se ha perdido la cultura familiar. No, no, eh, eso en el mundo no es privilegio de los argentinos, ¿no? Uh -huh. eh, la, la juventud, la, la nueva gente, eh, eh, Toman la relación del matrimonio como algo circunstancial. Uh -huh. Y no es así. El matrimonio tendría que ser para siempre. porque Porque vienen los niños y son la nueva generación que ellos son los responsables de formarlo uh -huh. y no de darle malos ejemplos. No. Bueno, Pepito, eh, como vos sos también una persona a la que te escuchan mucho, me gustaría que, que bueno, que, que les des un mensaje a los que tienen la responsabilidad de conducir los destinos de la ciudad, de la provincia y del país. ¿Qué consejo le daría para que hagan una mejor gestión, por ejemplo? Simplemente que administre como dicen las leyes y que no haya ningún favoritismo para nadie y que no sea que las cosas las haga porque a alguien le conviene, porque eso a la larga se ve. Y se nota, porque voy a encontrar, hay calles asfaltadas hasta la casa del, del, del funcionario de turno, y el pueblo a veces no, no lo tiene. Entonces, lo, lo ideal sería que, cada, que los recursos sean bien empleados. Y el consejo sería que para ser político, primero hay que tener capacidad. Entonces, que no entre en la política solo porque tenga carima, hable bonito y diga palabras buenas que luego no serán realidad. Bueno, Pepito, te agradezco profundamente. Eh, bueno, desearte un feliz día de la patria, hoy 25 de mayo. Gracias. Eh, y bueno, agradecerte mucho, mucho tu tiempo. ¿Viví acá en el hotel o.? o... Vengo siempre, estoy, yo soy parte de este hotel porque siempre vengo a alegrar a veces a los turistas y a llevarme lo que acá no van a ocupar. Y que está en buenas condiciones para darle a la gente que necesita. La gente de este hotel me ayuda muchísimo, a veces con los abuelos, fundamentalmente, donde vamos a festejar el cumpleaños. Entonces, el hotel pone todo lo que sea necesario para hacerlo y también me acompaña a llegar a los lugares más inhóspitos, de los lugares lejados totalmente desolados y desfavorables donde tenemos la suerte de, de con el gerente de este hotel cerrar la campaña solidaria en diciembre con el papa noel que él hace de papa noel y llevarle alegría a, a lo que no tiene carlos, carlos carlos carlos, carlos Siza, Suiza. Sí. A quien agradecemos, ¿no? Mucho. Por supuesto, ¿no? Un amigo. Más que nada a él y a todo el personal de este hotel que se ha puesto a disposición nuestra para que esto sea posible. Hasta sí ya te han conseguido, mira. Todo me han conseguido, sí. <laughs> Muchas gracias. Pepito, te agradezco profundamente. Quiero que sepas que te admiro mucho. Gracias. Quiero que sepas que, que bueno, desde chico, ¿no? Desde chico que te que quería conocerte, siempre te miraba desde lejos, te miraba a actuar, por supuesto. ¿no? Nunca me, nunca me quise acercar a saludar, porque no quería molestar. Pero bueno, el tiempo no, no hizo que nos podamos encontrar. Y la verdad que te quiero agradecer en nombre mío y en nombre de miles y miles de niños, gracias. mi hijo, eh, por, esa, por esa capacidad, por esa capacidad de asombro que todavía este, hace despertar en cada uno de nosotros. Muchas gracias. Y, y la sonrisa, fundamentalmente, que pues es que el ves, alimento soy, de la vida. Yo soy un personaje del, del tiempo, ¿no? Soy antemporal. Este, de la ilusión, de los sueños, por eso llevo alegría y trato de solucionar dentro de lo que puedo. Como tengo algunas influencias, sí. entre comillas, sí. la uso exclusivamente para darle solución al que menos tiene, al que menos puede y al que en este momento necesita. Muchas gracias. Gracias a vos. No, al contrario, te agradezco mucho y dale mucho saludo a, a Rodolfo. Gracias, y ahora cuando lo vea le digo. te este estaba preparando el locro. ¿verdad? Gracias, vamos, el locro patriótico. Gracias. <laughs> bueno. Muchas gracias, querido, muy amable. Creo que no hay palabras para agradecer el tiempo y los años compartidos con vos, Pepito. Quiero agradecerte en nombre de los miles y miles de niños de 5, 10, 20, 30, 50 años a quienes les dibujaste una sonrisa. Gracias totales, no te mueras nunca, Pepito. El quirófano móvil de la municipalidad está recorriendo los barrios ofreciendo castraciones y vacunaciones gratuitas para las mascotas. Informate al 437-3490. Salta, tu ciudad.